silencio que se escuche para despedir el vals. Ok, mira hermana, hoy has llegado a una etapa muy hermosa. Dije que no iba a llorar, pero me es difícil porque eres alguien muy especial para mí. Al cumplir hoy tus 15 años, estás entrando a una etapa muy bella. A partir de este momento, dejas atrás los años de la niñez para convertirte en una joven que será el orgullo de nosotros, de tu mamá, de tu hermana, de toda tu familia. Quiero decirte que todos los miembros de esta familia sabemos que este es un día muy especial en el cual culmina una serie de sueños, anhelos y propósitos que se cristalizarán para que sea una jornada siempre llena de recuerdos bellos, que tú sabes que los recuerdos son muy importantes, sabes que los recuerdos son los que nos iluminan el alma, nos hacen sentir, nos hacen vivir.
Esos recuerdos que ya pasaron, pero que los tenemos muy presentes, son muy importantes. ¿Tú sabes cuáles son? Y son muy importantes, así como este momento en que nos ves todos a tu alrededor festejando. Estamos muy contentos, así como tú lo estás. Piensa que tu vida es maravillosa y deseamos que siempre esté plena de entusiasmo para ver hacia adelante de problemas, para mantenerte siempre fuerte, que esté llena de felicidad para mantenerte dulce, llena de esperanza para mantenerte feliz, que también tenga penas tu vida. ¿Por qué? Porque te van a mantener humana. Que tengas mucha fe para desterrar la depresión. Que tengas muchos éxitos para mantenerte adelante. Amigos para que te den bienestar. Fracasos para mantenerte humilde. Riquezas para satisfacer tus necesidades. Amor y decisión para ser cada día mejor que el anterior. Hoy, que te encuentras rodeada de todos los que tanto te queremos, recuerda que en nosotros siempre tienes un apoyo sin condiciones y que cuentas con nosotros en esta nueva etapa que hoy inicias. Vigila tus pensamientos, porque esos se convierten en tus palabras. Vigila tus palabras porque se convierten en acciones. Vigila tus acciones porque se convierten en hábitos. Tus hábitos porque se convierten en tu carácter. Y tu carácter, cuídalo mucho, porque ese se convierte en tu destino. Nunca permitas que la vida sea como una página en blanco. Llénala de amor, llénala de sensibilidad y de alegría. Queremos sentirnos siempre orgullosos de ti y que seas un ejemplo de lo que la juventud quiere hacer para cambiar el mundo y convertirlo en un mundo mejor. Pronto estarás en mi lugar, yo lo sé. Como hermana, como tía, y en un mañana que espero muy lejano, como una madre, con toda esa alegría que mamá está sintiendo por ti, con toda esa alegría que yo estoy sintiendo por ti. Entonces, en ese mañana tú comprenderás la emoción que hoy sentimos nosotros al verte, al saber que Dios te ha brindado un día más de vida y agradecer que estás con nosotros. Esperamos que entonces seas tan feliz como hoy somos nosotros. Hoy, que es un día de los más bonitos de nuestra vida, le damos gracias a Dios por estar juntos aquí, sanos, alegres y orgullosos. Disfruta este momento y guárdalo para siempre en el corazón para que te haga fuerte ante los retos. Mira los rostros de los que estamos aquí para que siempre sepas que nunca estarás sola. También sé que como mamá, a ti también te hubiese gustado que papá estuviera con nosotras. Tú sabes que ha sido muy duro y muy fuerte la pérdida de nuestro padre. Sin embargo, sabes que está con nosotras, aquí, presente. Que guardamos siempre en el corazón esos bellos recuerdos, ¿sí? Esos recuerdos en los que jugabas con papá, en los que peleabas. ¿Sí? En los que se reían, en los que veían la televisión, cantábamos, bailábamos. Esos son los más bellos recuerdos que debes guardar en tu corazón, porque son los que nos hacen vivir. No sientas tristeza, siente alegría que te dio el estar juntos. Siente la alegría cuando vivió con nosotras, no cuando ya no está. No sientas esa tristeza. No llores, así como yo no llores, por favor. Recuerda que cuando cantes, recuerda que ahí está papá en tu canto. Cuando rías, recuerda que está ahí. Cuando tienes problemas, recuerda que él te acompaña. Nunca estamos solas. Ninguna de las tres estamos solas, y tú lo sabes. Lo mejor que tenemos los seres humanos es la memoria y el poder recordar. Ya que recordar es volver a vivir esos momentos inolvidables con papá. Hoy, en especial, le doy gracias a papá, ya que le pedí
que me mantuviera fuerte, que se me salieron un poquito de mis lágrimas, pero me mantuve fuerte porque sé que está con nosotras. Y sé que para él también eres un orgullo. Después de este largo discurso con mi querida hermana, quiero ahora sí que se pongan de pie todos, por favor, y nos acompañen. Levantemos nuestra copa y brindemos por la salud, por el amor, para esa bella señorita, Paula Pamela. ¡Salud!